Ejemplo, si yo digo, esta tarde en el convento, pero esta tarde en el convento también es esta arde con el vento. Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Mirigian y hablaremos sobre encriptación lingüística. Mensajes y frases que dicen algo y dicen otra cosa. Dicen algo y también dicen otra cosa. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde en el convento. Esta tarde en el convento. Me encuentro en el convento esta tarde. Pero esta tarde en el convento también es esta arde con el vento. Sí. Tu palabra va al tonito. Tu palabra va al tonito. Con las mismas palabras digo, tu pala brava al tonito. Si digo, Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. Lo escribimos y lo leemos de atrás para adelante. Va a decir, Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. De atrás para adelante, de adelante para atrás, igual. Argentina. Anti. Argentina. Anti. Argen. Negra. Argentina. Anti negra. Anti oscuridad. Anti lo malo. Es igual. Amor a Roma. También es igual, lo lees de adelante para atrás, es igual. Pero hay algo que tampoco vemos, que ahora les voy a mostrar. Vamos a meternos con el dinero, ahorro, como sinónimo de esclavitud, ¿sí? Del árabe ur, que es igual libre. Ahorro, ahorro significa no es un esclavo. A denota carencia o privación. En consecuencia, etimológicamente, a horro es no tener libertad.
ahorro como sinónimo de esclavitud, sí, del árabe ur, que es igual libre. Orro, orro significa no es un esclavo. A denota carencia o privación. En consecuencia, etimológicamente, a orro es no tener libertad. ¿Por qué ya desde pequeños nos enseñaron el dejar nuestro dinero a unos cerdos y después al banco? El banco era un lugar de encuentro para hacer transacciones, así se formó la palabra o el significado banco, donde uno deposita y extrae dinero, porque se juntaron dos señores en un banco para hacer una transacción. Hoy en día, si te juntas para hacer una transacción en el banco, lo más probable es que vayas preso o termines de esta manera. 3.000 veces al día la publicidad nos dice que nuestro cabello está mal, nuestra piel está mal, nuestro peso está mal, nuestra ropa está mal, nuestro carro está mal, que nosotros estamos mal, pero todo se puede solucionar si tan solo vamos de compras. Gasta, compra. Dos triángulos, cada lado de un triángulo una palabra. Religioso político, el ángulo poder, la base del primer triángulo económico. Religioso poder político económico. Segundo triángulo, pobreza, hambre, esclavitud. Si hacemos la unión para formar el hexagrama, sale la estrella de David con inclusión y exclusión. ¿Para quién será la inclusión y la exclusión, no? Se transformó en Erdogan, ahora en Hitler. Erdogan, Hitler. Coca-Cola, un Coca-Cola. Coque. Simón Templar. Coque. No se rebala más. Coque. Coque. Los nazis aparecieron. Y si en el Senado estaba Fomín, estamos en la oscuridad, representados por la oscuridad, ¿no?
está Baphomet y la sombra que da en el Congreso, la sombra de Baphomet. Estos son los representantes. Si voy caminando por la calle de mi barrio, encuentro un 666, un local 666, que hay adentro. Una llave, llave, llave. Llave 666, llave con el extinguidor para apagar el incendio. Una llave, llave. La llave es llave. 666, el fuego. El extinguidor para apagar el incendio. Pero esto es re loco. Mickey, Mickey Mouse, micrófono, Mickey, case, llave, mouse, ratón, te escuchamos y tenemos tu llave. Solamente los secretos insignificantes necesitan protección. Los grandes encubrimientos están protegidos por la incredulidad pública. Marshall McLuhan. ¿Quién le vendió la tierra al gobierno? ¿Por qué tenemos que pagarles por vivir aquí?